ofrendas recaudadas. Padre y buen Dios, te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias porque has sido bueno con cada uno de nosotros, Señor. Hemos elevado alabanza, Señor, como ofrenda delante de ti, Señor. Y ahora, Señor, hemos dado monetariamente, Padre, de todo lo que tú nos has dado, Espíritu Santo. Nos has dado salud, nos has dado familia, nos has dado un trabajo, Señor Jesús. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Dice tu palabra que el justo por la fe vivirá, Padre eterno. Gracias, Señor, por todos los hermanos, amigos, Señor, que en esta noche han ofrendado, Padre eterno, de las ricas y abundantes bendiciones que tú has dado, Señor, en cada casa y en cada hogar. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Seguimos en victoria, iglesia. Nos seguimos gozando, aleluya. Así le vamos a ceder el tiempo a nuestros hermanos, amados pastores. Una vez más, gloria al Señor. Ellos tienen un tiempo muy especial en esta hora. Y el pueblo del Señor, seguimos en victoria. Gloria al Señor. A su nombre. A su nombre. Yo sé que usted llegó a la casa de Dios y no se quiere ir como llegó. Hemos adorado, hemos bendecido el nombre de nuestro Dios, pero se está llegando el tiempo de la palabra de Dios. Solo le voy a decir que si usted vino por su milagro, tome su milagro desde ya. Créale que el Dios que predicamos es un Dios de poder, un Dios que liberta y un Dios que todavía sana. Y sana física y emocional. Así es que prepare su corazón. Gloria a Dios. La presencia del Señor está en este lugar. Se siente su presencia en medio de nosotros. Le alabamos y le glorificamos porque Él es Dios. Simplemente Él es merecedor de la alabanza y la gloria. Gloria a Dios, estamos agradecidos con nuestra hermana Gladys que ha estado con nosotros. Estará aquí también mañana a las 4 de la tarde. Nos seguiremos gozando, pero en esta hora pues nos vamos a gozar con el mensaje de la palabra del Señor. Yo creo que todos en esta noche ahora dicen: Señor, aquí está mi corazón, mi mente, dispongo mi mente, mi corazón, mi atención, mi comunión, todo ahora en ti, Señor, y recibo lo que tienes para mí. Amén. Y como llegó el tiempo de la palabra de Dios, con mucho cariño le queremos pedir a usted. Ahora se van a cerrar los baños. Aleluya. Se puede adorar. Usted puede adorar. Le vamos a pedir a los padres con cariño, con respeto. A veces los niños nos manipulan y los jóvenes. Pero es tiempo de la palabra de Dios. Usted vino a adorar a Dios. Usted y yo tenemos que reconocer que si a Dios venimos a adorar, es digno de reverencia. Así es, hermano, hagamos lo menos posible del correr y caminar esa fila. Entendemos las necesidades que hay cuando son necesidades. Pero las malas costumbres las reprendemos en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡A su nombre! ¡Gloria! ¡A su nombre! ¡Gloria! Sin más tardanza, entregamos este tiempo al pastor evangelista Eddie Rivera. Páseme por aquí, ministro de Dios. A su nombre.
Me dicen que aquí llegó la gente que más sabe alabar a Dios en Massachusetts. Que se ven las cámaras ahí, que estamos en vivo en Puerto Rico, que aquí también hay gente. Levante la mano arriba. Vamos, levante su manita y que le vean allá en el mundo. Que aquí hay una iglesia que dice, sí, se adora en la prueba. Sí, se adora en el quebranto. Sí, se adora en el dolor. A su nombre. Le digo algo. Antes de entrar en la locura, en la bendición, en la unción que hay aquí. Amén, que se va a seguir moviendo grandemente. Quisiera, amén, declarar desde ya. Saludamos al técnico que lo traje de Puerto Rico, está en las cámaras. Ya hablamos con él, así que gracias por su amabilidad y por hacer un trabajo de altura para que allá a la distancia pueda también la gente recibir su milagro y recibir la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero yo quiero declarar con todos ustedes que lo que Dios va a hacer aquí también a la distancia serán cosas grandes. ¿Cuántos dicen amén? Con tu familia, con tus hijos, en tu matrimonio. Yo no sé, pero el ambiente ya está muy lindo aquí. Y escuche bien lo que voy a decir. He estado orando y meditando en Dios. Escuche bien esto. Dice el refrán, en guerra avisada no muere gente. Va a caer una gloria aquí, tan y tan fuerte. Escuche bien lo que le digo, éticamente primero. Que usted tiene que olvidarse quién está sentado al lado suyo. Porque cuando la unción de Dios baja, aprenda que Dios está aquí. Pero hay una gloria, es una manifestación del Espíritu gloriosa. Que cuando se está moviendo es como el estanque de Bethesda. Cuando se movía las aguas, el que se metía quedaba sano. Es algo parecido, cuando la gloria baja pero fuerte y pesada, olvídate del problema, olvídate del que está a tu lado y envuélvete, cierra los ojos. Si se te quema la boca, habla nuevas lenguas como llama de fuego. Si siente, aleluya, ganas de brincar, brinque en el Espíritu. Si siente ganas de correr, corre en el Espíritu. Pero que nada impida que la gloria de Dios te inunde en esta noche. Porque su... ay, Dios. Veo en el Espíritu que hay gente que hace tiempo no sentían el poder de Dios, que hoy va a sentir algo glorioso. Veo en el Espíritu que hay milagros que van a ocurrir ahí en tu banca donde estás por la fe. Veo en el Espíritu que hay gente que va a hablar nuevas lenguas esta noche. Veo en el Espíritu, después los días que no te lo advertí. Veo en el Espíritu que hay gente que va a alabar a Dios en medio de su guerra. Veo en el Espíritu que veo, que veo, que veo. Que veo gente que se está quemando. Te lo dije antes y no me crees. Te lo dije y no me crees. Míralo, 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 míralo. Te dije que te dejara tocar por Dios. Déjate, déjate tocar por Dios. Déjate tocar por Dios. Déjate. Pastor, lo hablamos en el auto, que hoy era una gloria aquí conmigo aquí. Hoy era una gloria fuerte lo que caía. Por favor, dígale a su vecino, van a volver los viejos tiempos. Los que estuvieron ayer aquí hablamos de esto, del Espíritu Santo. Y tengo el mensaje ahí, pero el Espíritu me dijo, no te vas a Puerto Rico sin impartir del Espíritu y de la unción que te he dado. Va a llegar un pueblo sediento de la unción. Arriba, va a llegar un pueblo sediento de la gloria. Si el que está al lado tuyo no quiere alabar a Dios, alábalo tú. Músicos, ya estamos conectados. Ayer fue el ensayo, hoy mientras te ponía las manos, el Espíritu me ministra que vas a ser libre hoy. Vas a ser sana hoy, tu mente va a ser sana. Se vale llorar. Esta noche se vale llorar, se vale brincar, se vale postrarse. Pero Dios no te va a dejar ir con las manos vacías, joven.
El Espíritu Santo sabe tu necesidad y sabe que hay grandes cadenas invisibles donde no entiendes por qué. Aún en las noches hay pesadillas que te molestan. Los demonios no tienen parte ni suerte. Y yo voy a declarar lo que Jesús me dijo que dijera sobre dos o tres. Él me ungió y me levantó para traer libertad del cautivo, para que el ciego viera. Hoy no vas a ver pesadillas. Hoy sales viendo ángeles. Hoy sales viendo la gloria de Dios. Recíbelo. De Dios tiembla la tierra. Técnico, ¿dónde estamos acá? Técnico, estamos acá. Ahí está. No es la mano mía, es la mano de Dios que te va a restaurar y te va a rescatar. Dios que te va a rescatar en esta noche. Yo siento que no puedo más. Ay, Señor, yo siento que no puedo vencer esta batalla. Óyeme bien lo que te dice el Espíritu. Esa guerra del diablo jamás va a poder detener lo que Dios va a hacer contigo. Prepárate, porque también tú sales de aquí con la victoria en tu mano. Aleluya, con un cántico nuevo. Pongo cántico nuevo en tu boca. No estás derrotada, estás en victoria. Eres libre, sana por el poder de Dios. Está hecho. Recíbelo. ¿Cuántos creen que si yo tengo la unción de Dios, el que está en lo mío puede sentir un impacto esta noche? No se oye. ¿Cuántos creen en la impartición por el Espíritu? ¿Cuántos lo creen? Allá arriba en el mezanín, ¿lo creen? Pues prepárate, repite conmigo. Ahora, Espíritu Santo, desde este altar nos unimos con los ministros, los adoradores. Espíritu de Dios, tenemos.
necesitamos. Te necesitamos. Ahora, tócame. Lléname. Oh,
Mira, mira la pila sola. Pasando Pablo, estamos filmando para testimonio. Mira cómo siguen pasando las vidas. Todo aquel que está aquí diciendo candelita, yo no voy a esperar al final del mensaje. Yo quiero ser parte de esto ahora. Por si acaso la trompeta suene en breve, yo quiero mi libertad y mi salvación. Corre para acá, acércamelo. Ahora sí, acércalo. Acércalo. Eso es, hay una unción desde el principio, hay una unción. Hay una unción, hay una unción aquí, cayendo sobre. Aprovecha que el momento es ahora. ¿Quién más dice yo quiero al Señor en mi corazón, quiero que perdone mis pecados? La cosecha es grande. Mientras adoramos al Señor. No te vayas endemoniado, no te vayas así. Hay una unción. Seca sus lágrimas ahora. Aquí, se van los demonios. Fuera en el nombre de Jesús. Mí, llenándome. Ay, papá, ahí está la unción de Dios transformando. Ahí está la unción de Dios rompiendo yugo. Vete, depresión, suicidio. Ahora, malos pensamientos se quedan. Ministrando. Esa unción te está restaurando. Aquí.
diciendo yo estoy contigo. Esa unción te está diciendo yo voy a liberarte. Voy a sacar tu alma de la cárcel para que puedas adorar mi nombre. Esa unción te está diciendo el yugo se rompe hoy para que puedas ver mi gloria. Suelta esa carga, suelta, suelta esa carga que no es tuya. Eres libre por la palabra. Jesús te restaura. Jesús te restaura. Mira para allá otra vida más aquí. Siendo libre por el poder de Dios. En el nombre de Jesús. Se van esos demonios que te hablan y te dicen, ¿para qué sigues viviendo? La felicidad no es para ti, el amor no es para ti. Mentira del diablo. Tu mente hoy cautiva sale libre de aquí, llena de, amén, de la palabra de Dios. Y tu corazón sale lleno del amor de Cristo. Hoy Cristo te da agua de beber, agua que salta para vida eterna. Eres libre ahora, en el nombre de Jesús, por la palabra, por la palabra. ¿Alguien más? Voy a orar. Hay niños llorando bajo la unción. Alguien más pase ahora. Que entró el mensaje luego. Dios mío. Mi vida nunca más será igual. Todo aquel que está al frente aquí, cierre sus ojos, los que pasaron. Corra que el momento es ahora. Ahorita salimos en avión para PR temprano de madrugada, así que aproveche ahora. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. Haz como esta vida, esto es sabiduría. Me voy, yo vine de lejos. Está lloviendo y esta unción yo la necesito. Cristo, te necesito. Libértame, sálvame. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Todos los que están al frente con sus ojos cerrados, bien bajados. Hacer la oración de salvación. Síguelo ahí bajito. Todo el que está al frente, cierre sus ojos y levante una mano alta al cielo. Los que están al frente, invito a la iglesia que por favor me ayude allá atrás con su mano arriba. Vamos a orar. Los que están allá atrás, levante su mano. La iglesia. Y tengo aquí al frente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Aleluya. Allá atrás de la iglesia con la mano arriba celebrándolo. Vamos a orar. Los que están al frente, repitan conmigo fuerte con sus ojos cerrados. Y la iglesia va a ayudarme a orar. Repita conmigo: Señor Jesús, en esta noche he sentido tu presencia de forma especial y de forma poderosa. Límpiame y perdona mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto y te recibo en mi corazón como mi Salvador. Si hay cadenas en mí, rómpelas. Yo tengo fe porque llegué para esto, para llevarme el milagro para mi casa. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. Soy libre en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Arriba, ahí está. Ahora, dígalo, soy libre. Soy libre. Yeah.
Espíritu Santo, dile Espíritu Santo, lléname más de ti. Gracias por perdonarme. Te necesito. Ahora. Se va. Lo que hace la guerra a ti, a tu casa, se va. En el nombre de Jesús. Por la palabra. Por la palabra. ¿Quién anda con ella? Tengo una niña aquí. ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? ¿Nueve? ¿Nine? Una niñita de 9 años. Escuche bien. Por eso mandé a parar. Tengo la responsabilidad de cancelar todo espíritu de generación. Solamente el espiritual puede entender esto. Qué pena, se lo dije al pastor. Una cámara aquí hubiera sido una bendición para toda esa gente que está en las redes. Así que, pero gócese la distancia. Los que están en YouTube, en la radio en Puerto Rico, en el canal, por favor, en comunión. Tengo una familia aquí que Dios está rompiendo grandes cadenas. La mamá, la familia, la niña está siendo bendecida y liberada por el poder de Dios. Está hecho. Está hecho. Den un aplauso al Señor. Está hecho. Los que están al frente, vean conmigo. Está hecho. Dilo, está hecho. Vamos, repítelo. Está hecho. Pasaron más vida. Dígalo, está hecho. Está hecho. En el nombre de Jesús. Con el poder de su Espíritu. Se puede ir a su silla. No se vaya, que esto no se ha terminado. Se puede ir a su silla. En la bendición de Jehová, siervo. Para adelante, familia. Ahora somos hermanos. Ya somos familia en la fe. La niña la puede dejar ahí llorando en la unción. Pero un aplauso. Yo necesito que alguien aplauda el reino. Nos fuimos ahí lo mismo. Bajito en el mensaje ahí. Declaramos que esa niña va a ser una adoradora del reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Dios nos mandó a llamar las cosas que no son como si fuesen. Papá, mamá, sigan adelante. No se aparten del Señor. Yo sé que han vivido días oscuros y malos, pero es por esto. Tu familia, Dios la quiere bendecir, la quiere levantar. Dios quiere cambiar la historia de tu apellido, de tu generación, mamá. Dios quiere cambiar la historia de tu casa. Hoy vas a ver a tu hija llena de la unción del Espíritu, aún en la cama, temblando bajo el poder. Lo declaro, amén, por la palabra, y profetizo en el nombre del Señor, porque el Espíritu Santo está aquí para que, amén, en tu casa de ahora en adelante reina el reino del Padre, y que puedan seguir dando frutos dignos de arrepentimiento. ¿Cuánto lo creen? Siga alabando, que se siguen rompiendo los yugos. Esto es una noche de liberación muy fuerte aquí. Real el poder de Dios. Bueno, por favor, si en pantalla, por el mover de Dios, le voy a permitir que se quede ahí. Voy a discutir lo que tengo en la Biblia, y en pantalla puede poner lo que vamos a hablar en esta hora del Señor. ¿Qué cosa? Dios hablando aquí ayer de cómo el Espíritu Santo quiere hacer cosas grandes y quiere romper los programas
Y mire lo que acaba de pasar aquí hoy. Empezó al revés esto. El llamado primero, y el llamado no lo hice. El llamado lo hizo el Espíritu. ¿Cómo vamos a interrumpir esas vidas que quieren postrarse y humillarse? Si ese es el resultado de un aniversario. ¿Cuántos dicen amén? Libro, amén, de Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 27, verso 13. Gloria a Dios. Libro de Hechos capítulo 27, verso 13. Lo vas a ver en las pantallas ahí, lo que vamos a ir leyendo. Si quiere ponerse sobre sus pies, amén. Los que están a través del canal, por favor, lo que Dios está haciendo es grande. Riegue la voz, dé por gracia lo que por gracia está recibiendo. Cuando la tenga, dígame. Libro de Hechos, capítulo 27, verso 13 en adelante. Amén. A la gloria del Padre, del Hijo, en la comunión del Espíritu Santo, la iglesia que está en victoria dice, la iglesia que va para el cielo grita, la iglesia que cree en el Cristo que liberta y sana y salva dice, y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya no tenían, que ya tenían lo que deseaban, lavaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón, y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner pro al viento, nos abandonamos a él. Repita conmigo: me abandoné a él. Diga conmigo ahora: y nos dejamos llevar. Verso 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife, y una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la Sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Dígale al que está a su lado: no vas a irte a la deriva si Cristo es tu capitán. Verso 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Alguien repita conmigo: ¿por qué perdiste la esperanza? Dele la mano a dos personas y dile: ¿por qué perdiste la esperanza? Puede dar un aplauso al Señor y puede tomar asiento. Le he puesto como tema esta enseñanza, y quiero ser claro, ahorita en el mensaje, si el Espíritu quiere moverse, pues usted sabe lo que tiene que hacer. Amén. Deja, dale libertad a que ese fuego te toque. Tenemos aquí este mensaje que le he puesto como título: ¿por qué perdí de la esperanza? Un hombre llamado Pablo, azotado por una tempestad en pleno alta mar. Pablo, Dios le había entregado una palabra poderosa donde lo llevaría a los confines de la tierra. Y quiero explicar como introducción que Pablo en esta barca todavía estaba comenzando prácticamente un ministerio poderosísimo en Dios, versus todo aquello que Dios le había hablado y profetizado. Lo que quiero traer con esta introducción es que tengo un hombre ungido, llamado por Jesús,
siendo azotado por una tempestad que cargaba propósito y que cargaba una palabra. A lo que voy, Pablo sabía que no era su tiempo de morir en esa tempestad o en alta mar. ¿Sabe por qué? Porque él sabía que tenía una palabra. Y que cuando tú eres una mujer o un hombre de Dios y un hombre de fe, usted en medio de sus pruebas, de sus tempestades emocionales, en la salud, en la familia, usted no se rehúsa a rendirse. ¿Sabe por qué? Porque cargas una palabra. Yo vine a hablar con dos o tres que en medio de su problema, que en medio de su tempestad, no se van a rendir porque cargan. Gracias porque me vas a ayudar a predicar a dúo hoy. Aleluya, dile al que te queda al lado en esta noche, tócalo, tócalo, y dile: no te rindas, tú cargas. Dile al que está a tu lado: vengo a decirte hoy que en medio de esa tormenta tú cargas. Decláraselo, vamos, que en medio de esa enfermedad tú cargas. Un aplauso al Señor. Pastor, Pablo sabía que no iba a morir allí, porque el hombre que Dios llama y que Dios unge y le entrega una palabra y unas instrucciones, vive amparado en esa palabra. Te lo voy a hablar en Arroyo Habichuela. Pablo, su mentalidad era: el viento es fuerte, la barca se va a perder, el alimento, amén, hay que arrojarlo fuera de la barca para poder mantener la barca a flote. Y aunque parezca que mis compañeros perdieron la esperanza de sobrevivir, yo soy el único en esta barca que no voy a perder la esperanza, porque yo soy el único en esta barca que cargo una palabra. ¿Alguien me está entendiendo? Ay, Dios mío, suave, no me agite que quiero predicar. Siento el poder de Dios. Vamos, dígalo conmigo: en mi tempestad yo cargo una palabra. Que le servía a Cristo era Pablo en esa barca. Los demás es muy probable que adoraban otros dioses paganos, que si la luna, que si las estrellas, que si la madera, que si aquello. Ellos, esa gente, a todos, amén, le ponían un nombre y lo adoraban. Pero allí estaba Pablo en esa barca. Y saben algo, mientras la tempestad comenzó a soplar, mientras el huracán Heroclidón azotó la barca, el agua comenzó a entrar a la nave y la nave comenzó a tambalearse. Ellos dijeron: olvídate de eso, por más ancla que arrojemos, vamos a soltar, amén, aleluya, la tela que le ponen esos barcos, que todavía se utiliza, es una tela, amén, como ese material para que el viento pueda dirigir la embarcación. Ellos dijeron, que yo lo mandé a declarar a usted: hay que irnos a la deriva, vamos a, amén, a entregarnos al viento. Que dije, ellos dijeron en la palabra que acabamos de leer: vamos a dejarnos llevar porque no tenemos más opciones. Alguien diga conmigo: no tengo más opciones. Dígalo: no tengo más opciones. Y esto es para ya hice el llamado. Ya puedo decir que todos los que están aquí, amén, por fe, y si se mantienen en la palabra y se mantienen ahí en el evangelio puro, van a ser salvos y arrebatados, amén, en esa trompeta de la boda del Cordero. Pero escuche bien, yo quiero aconsejarte algo a la iglesia, a los creyentes y a los que se convirtieron o reconciliaron. Oiga esto que te va, amén, es necesario para tu corazón. Hay momentos en nuestra vida que por más que luchemos, no nos saca nadie de nuestro desierto, de nuestras pruebas y nuestras tempestades. Tempestades hablando en el simbólicamente espiritual. Cada uno de los que están aquí tiene una tempestad que está enfrentando, sea la enfermedad, sea la pérdida de un familiar, sea la finanza, sea en el trabajo, sea en la salud. Hay una tempestad que estás librando. Y vengo a decirte algo: que en la tempestad que se llama prueba, de esa prueba que el Padre permite para probar tu fe, para guiarte y dirigirte, de esa prueba tú no te escapas. Esa prueba fue diseñada para formarte. Esa prueba fue diseñada para aumentarte la fe. Alguien puede alabar a Dios. Vamos, esa prueba fue diseñada para darte el carácter de Cristo. Esa prueba fue diseñada para
que tus ojos vean lo que Dios te prometió. Siento el poder de Dios aquí. Esa prueba fue diseñada para que tus ojos vean la gloria de Dios. Dígale que está solo, predique conmigo, dile tranquilo, tranquila. Esa prueba fue diseñada para que tus ojos vean gloria. Dios bendiga a los que me están entendiendo. Y entonces, ¿por qué hay dos o tres que quieren escapar de la tormenta? ¿Por qué hay dos o tres que quieren escapar del problema? Porque hay dos o tres que quieren escapar de la prueba. Y yo vengo a decirte, no puedo pasarte la mano. No vas a escaparte de la prueba. No vas a escaparte del diseño que Dios tiene para ti. ¿Sabe por qué? Porque esa prueba te aprueba. ¿Qué dije? Que esa prueba te aprueba. Esa prueba te va a enseñar a depender de Dios y no del hombre. El hombre se catarabasanda la bacalla. El hombre falla. Se está quemando ahí. El hombre falla, pero Dios no. El hombre se va, pero Dios no. Reciba esto. Esto está lindo aquí, pastor. Reciba esto. La prueba te enseña a depender de Dios. La prueba te enseña a depender de Dios. Sigo paro. Habrá gente aquí de Altar de Oración Mundial. Déjame ver si hay dos o tres aquí, porque yo tengo código de los que son altar. El que es altar se le conoce por los códigos. ¿Qué? Me huele a pan. Agárrala. Hay mucha gente de altar aquí. Pablo estaba tranquilo. Y voy a adelantar esto un poco. Pablo, oye esto. Estaban todos los tripulantes de esta barca desesperados, sin esperanza, afligidos, tenían familia. Y yo imagino que el poco tiempo que le quedaba de vida, lo que estaban pensando era en sus seres queridos. Y quizás sentían y olfateaban la muerte mientras el barco se hundía. Pero algo me sorprende y no lo quise leer, lo voy a leer más en breve y lo vamos a poner, lo voy a leer con ustedes acá. Quiero que me ponches en el proyector el verso 22. Póngalo en la pantalla ahí. El verso 22. Ahora es que esto se pone bravo y se pone interesante. No leí este verso para explicar lo que leímos y entrar en este verso, que es el importante y el verso central de este sermón. Dice el verso 22. Escucha bien. Yo quiero decirle algo. Cuando comía con el pastor hoy, yo le decía a los hombres de Dios que están de gran ministerio, somos locos y siempre estamos trabajando para la obra. No hay break. Y escuchar a Pablo declarar lo que va a decir en el 22. No lo lea todavía, espere por mí. Que después me brinca la clase. Espere. Visualice en su mente una película, una tormenta, un huracán. La barca siendo azotada por el viento, el agua entrando, tiraron el alimento, llevaban días que no podían ni comer porque el alimento lo arrojaron, estaban hasta en ayuno. Sí, porque la prueba se ayuna. Ay. Sigo paro. Pastor, necesito tu ayuda. Y el pastor te va a ayudar. Ujiel, servidor, diácono, necesito tu ayuda. Ven a mi casa y van a orar por ti. Pero hay pruebas que te toca enfrentar a ti, no al pastor. Eso como que bajaron las alabanzas. Hay pruebas que no le toca a la pastora enfrentarlas. Hay pruebas que te van a tocar enfrentar a ti. Y allí tuvieron que ayunar. Porque la tormenta se ayuna para sobrevivir al ataque. Seguimos en la película, que está mejor que Netflix. El agua entrando, la barca a punto de hundirse, ahí. Y de momento sale un loco de fe. Porque es que es el loco. ¿Dónde están los locos de fe aquí? Los locos de fe son los que
El panorama parece de muerte, pero tú declaras vida. Y ya, Padre. ¿Qué? El panorama parece de enfermedad que te mueres, pero el loco de fe habla en contra. Dios mío, siento la autoridad de espíritu. La loca de fe, la mujer de guerra, cuando el médico le dice, esto es lo que tiene, esa loca de fe, aleluya, le habla la enfermedad. Eva, Sarama, Camara, Sarama. Aquí hay mujeres que tienen fe y le van a hablar al problema. No es lo que tú digas, es lo que dijo Dios. Alaba lo que está vivo. ¿Dónde están los locos de fe en este lugar? ¿Dónde están las locas de fe en esta casa? Se activaron los locos de fe. Se activaron, estoy hablando con... Si no te gusta mi alabanza, te buscaste un problema. Dile ahora, te buscaste un problema, díselo. Porque te sentaste al lado de un loco de fe. Te sentaste al lado de una loca de fe. Que estoy en guerra, pero sigo alabando a Dios. Estoy en guerra, pero sigo profetizando sobre mi casa. Estoy en guerra. Se metió el poder de Dios aquí desde la sala bacana. Se oyen los locos de fe. Se oyen los locos de fe. Siente el poder de Dios. Siente el poder de Dios. Siente el poder de Dios. Siente el poder. Poder, poder. ¿Sabes qué es lo más brutal? Que cuando tú eres un loco de fe o una loca de fe, siempre pasa esto. Y se acerca una persona que está más apagada que tú y te dice, pero que mucho tú alabas a Dios en tu prueba. Pero que mucho tú gritas, que mucho tú brincas. Ah, pero yo te voy a decir algo. Porque en Estados Unidos yo sé, ay, pastor, lo digo. Hay muchas. ¿Y por qué Candelita grita tanto? Y mira que me he calmado más ahora. ¿Y por qué eso? Ayúdala ahí con su familia. ¿Y por qué Candelita brinca tanto? ¿Y por qué esa muchacha cuando va a la campaña de Candita brinca? ¿Y por qué aquel otro brinca y corre y llora? Aleluya, te voy a decir algo. Dice la Biblia en el Evangelio que habían 10 leprosos. Y los 10 leprosos comenzaron a gritar en alta voz, Maestro, ten compasión de mí. Y Jesús los sanó. Así que si no te gusta mi grito, como yo alabo a Dios, es porque tú no sabes de dónde Dios me sacó. Es porque tú no sabes lo que Dios ha hecho conmigo. Es porque tú no, te lo dije que la basara la canta. Aleluya, déjame alabando a Dios, porque yo soy un loco de fe. Déjame sierva, hasta lo subiera. Miren esto, estoy predicando y esta niña de 10 años está temblando en la banca. Y la gente la ve así. ¿Y qué le pasa? ¿Y qué le pasa a ella? Es una loca de fe de temprana edad. Aleluya. ¿Sabes qué? ¿Sabes lo que yo creo? Sí, porque la gente dice, ay, que, ay, 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 ay. Mira la que se está quemando, te dije. ¿Sabes lo que yo creo? La gente dice, esto no está como antes. Y es verdad.
Cristo viene, y es verdad. El pecado se ha apoderado de muchas congregaciones, y es verdad. El amor de muchos se ha enfriado. Ayúdame a predicar. El amor de muchos se ha enfriado. El pecado se ha metido en las congregaciones. La mundanalidad se ha querido meter en la iglesia. Es verdad, pero también la Biblia dice que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda la carne. Derramaré de mi espíritu, derramaré de mi espíritu.
Cristo para que puedan gozarse, mis hermanos, a la distancia. Se va todo ataque de brujería. Se va todo ataque de brujería. La brujería no prevalecerá. Los demonios no prevalecerán. Eres sana. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Por la palabra. Limpia a Jesús. 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 Ay, 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 ay. Está Jesús de Nazaret aquí sienta. El fuego de la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Déjalo que te toque, regalo. Déjalo que te toque, regalo. Tú eres una loca de fe. Tú eres una loca de fe. Tú eres una loca de fe. Si te está quedando, pues no te aguante. Se abrió el cielo, se abrió el cielo, se abrió el cielo.
Shamahaya. Mire lo que está pasando aquí. Jóvenes y niñitos recibiendo el Espíritu Santo. Llorando bajo el poder de Dios. Niña, recibe más del Espíritu Santo. Ahora, por el poder. Ser un loco de fe. Parece que aquí hay mucha gente que es loca de fe, porque mira cómo usted se ha gozado con esta palabra. Dice la Biblia que ese loco de fe, en el verso 22, escúcheme bien, bajo la unción, pero escuche: en pleno huracán, en alta mar, declaró lo siguiente: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. Ve que hay que ser un loco para decirle a alguien que tiene un cáncer terminal a punto de morir: ten ánimo. Aunque el diablo quiere tratar de callarte la boca, el fuego de Jehová pasó por tu boca hace muchos años. Tus labios no se cerrarán para adorar el nombre de Dios. Acuérdate que cuando David sonaba el arpa, el espíritu malo tenía que soltar a Saúl. El ungido para adorar es atacado, perseguido y vituperado, pero eso no te detiene, te acelera, dice Jehová.
y te hablo en público para que veas que yo honro lo que me pides en secreto. Shama. Usted misma ahí lo sugiere, ya yo he ministrado. Póngale las manos encima esas vidas. Si tiene ganas de vomitar, declara libertad. Estoy hablando de que esto es para loco de fe. Ponle tú misma las manos ahí en la barriga y declara libertad en el nombre de Jesús. Sigo aquí, escuche bien. Le dice: tengan ánimo. ¿Qué clase de hombre? Que yo tenga ánimo. Pero tú no oyes el viento como sopla. Pero tú no ves el agua como se metió en la barca. Pero tú no ves que no tenemos comida. Pero tú no ves que estamos en oscuridad por días. Era tanta la tormenta que no salía el sol. No se veía el sol por el cielo gris, la oscuridad que había. Está vomitando, déjala que vomite. Déjala que vomite, déjala, eso es. Ve, servidores, ustedes tienen autoridad para reprender. Y declaro en el nombre de Jesús, por la palabra, que todos los servidores de aquí que oren, ayunan, Dios le entrega más autoridad en esta campaña. Dios le entrega más unción en esta campaña. Deja el miedo y la cobardía y use la autoridad que Dios te dio para echar fuera serpientes y escorpiones. Y no simplemente le dice que tenga buen ánimo. Dile al que está a tu lado, en medio de la guerra, ten ánimo. Dile, en medio de tu lucha, ten ánimo. Dile, en medio de tu tempestad, ten ánimo, porque Dios está contigo. No simplemente le dice que tenga buen ánimo, le dice, ajá. Yo imagino a esa gente, ajá, ¿y a qué tú te refieres? Porque no me causa ningún sentido lo que tú me estás diciendo. No habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros. Próximo verso, ponme el verso 23. Repita después de mí, porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y quien sirvo. Verso 24 dice, repita, diciendo, dígalo, diciendo, iglesia, pastores, maestros, ujieres, músicos, adoradores, coristas, amigos, no temas. Dile, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Y aquí Dios te ha concedido a todos los que la vengan contigo. Próximo verso. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Aplauda a Dios. Yo quiero que usted se lleve esta palabra. Hemos brincado, hemos corrido, Dios está libertando, sanando. Esto está aquí para seguirlo mañana y seguirlo el lunes. Pero quiero que escuches esto. Dios le envía en plena tormenta un ángel a Pablo. Pablo estaba en lo más profundo del barco y allí de noche, mientras quizás Pablo hablaba con Dios en el huracán, sin comer, el ángel lo visita. Pero ¿saben algo? El ángel llegó allí, habló con Pablo y le dio el mensaje. La pregunta que tengo para ustedes que son sabios: ¿qué pasó con todos los tripulantes que estaban en el mismo barco que Pablo y no sintieron nada de la gloria de Dios enviada por el ángel? El ángel descendió en el mismo barco que estaban todos y nadie lo vio, solamente Pablo. Ay. La gloria está en esta casa y solamente la está viendo y la está recibiendo la gente como Pablo.
Pablo. Por eso es que muchos están danzando y temblando, porque son locos como Pablo. Pero hay otros que son incrédulos, que están llenos de dudas, aleluya, y que no ven lo que está pasando. Y Dios te dice: no temas, no temas, no temas. Nadie lo vio, solamente Pablo. Nadie lo escuchó, solamente Pablo. Porque el hombre que ora, el hombre que ayuna, el hombre que busca a Dios, se le abren sus ojos espirituales para que vean lo que es el mundo espiritual. Dile al que está a tu lado: abre tus ojos espirituales a través de la oración, a través de la palabra. Por eso tuve gente en su prueba sintiendo la unción, sintiendo el poder de Dios, y los que están afuera, carnal, te ven y te dicen: está bien loco, porque tienen sus ojos espirituales cerrados. Y Pablo tuvo que salir arriba y decirle: hey, no tengan miedo, porque el ángel me visitó y me dio instrucciones, me dijo que nadie va a morir aquí. Ahora se volvió más loco, este va para el manicomio. El 99% era muerte, pero basta con 1% de vida, porque no es lo mismo 1% tuyo que 1% de Dios. ¡Ay, mi vida! Posiblemente aquí abajo la gente te da 99.9% de que tu matrimonio se va por el rumbo para abajo. Hay gente que te dice: tu familia no será restaurada, en un 99%. Pero tú después de este mensaje le vas a decir: tranquilo, que yo tengo 1% en las manos de Dios. Y un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Milagro. Y Dios cuidó a todos los que estaban en aquel barco, y nadie murió. Dígalo conmigo: nadie murió. Papá, mamá, abuela, oiga bien, sacerdote de su casa, lo importante de ser como Pablo: si usted como sacerdote cuida su casa en un altar de oración, mantiene ese altar encendido, en ayuno, en ruego, puedes tener hijos apartados, puedes tener nietos apartados, pero mientras haya una abuela orando por la nieta, el diablo no puede hacer lo que le da la gana. Esa gente eran idólatras, esa gente eran malos, pastora, esa gente eran pecadores incrédulos. Pero gracias a un hombre llamado Pablo, que sí creía en Dios, Dios le salvó la vida a todos. Por eso el mismo Pablo le dijo a aquel carcelero que se quería matar: no te quites la vida, estamos aquí todos. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Póngase brava y póngase bravo, y métase con Dios y pelee por su familia. Sea un loco de fe, sea una loca de fe, que aunque el diablo tire con todo, usted le crea a Dios. Que aunque venga la tormenta, usted le crea a Dios. Que aunque venga la enfermedad, Dios, aleluya. Estoy hablando con los locos de fe, que hoy con este mensaje siento en mi espíritu que este mensaje ha activado la fe de mucha gente en esta noche, y van a salir por esa puerta en breve, aleluya, con la victoria en su mano. Van a salir por esa puerta, aleluya, con el milagro escrito. Van a salir por esa puerta dándole gloria a Dios porque lo hizo. Yo voy a orar. Hemos orado por salvación, hemos orado por sanidad, pero quiero orar
mire por qué voy a orar. La ventaja de quedarse hasta el final, porque hay gente que cuando ya la gente danzó, ya predicaron, me voy. Mentira, usted se va cuando el pastor despida. Y más que está lloviendo y hay accidente por ahí con la carrera, con el pavimento mojado, pero a ti te guarda Jehová como guardó a Pablo en la tormenta. Tengo la responsabilidad de orar. Aquí hay mucha gente y quizá uno por uno nos amanecemos, pero yo creo, escuche bien para que su fe se aumente. Usted que está allá atrás, arriba, usted que está arriba, que quizá no puede bajar aquí, escuche esto: 10 leprosos, y los 10 leprosos no se acercaron a Jesús por miedo de la lepra. Estudie la Biblia para que lo encuentre. Dice la Biblia que de lejos, ay santo, de lejos gritaron: Maestro, ten compasión de nosotros. Y Jesús los escuchó y le dijo: Vayan donde los sacerdotes y preséntense delante de ellos. Y en el camino fueron sanos de la lepra, los 10. Uno fue el que fue agradecido, pero los 10 fueron sanos. A lo que voy, para la presencia de Dios no existe distancia. Puede ser bendecido en esa primera fila, como está siendo bendecido allá en el mezaní. Está siendo bendecido en el mezaní, como está siendo bendecido en YouTube, en Facebook, las transmisiones de la iglesia. Amén. Aleluya. En las redes de nuestro canal Candelita TV. Candelita TV. A la distancia también tú estás siendo bendecido. A lo lejos Dios está sanando. A lo lejos Dios está salvando. Esto está poderoso aquí. A lo lejos Dios está restaurando matrimonio. A lo lejos Dios está salvando a tu hijo. A lo lejos Dios está sanando tu casa. A lo lejos. Cáchala. Quiero que levante su mano arriba antes de terminar mi participación. Lo llevo en mi corazón. Prepárese porque vienen más campañas como esta en Estados Unidos. La gente nos tiene loco pidiendo este ayudamiento en todos estos territorios que por muchos años hemos visitado. Ahora en el pastorado estamos un poquito, ¿verdad?, más calmados, pero gracias al Señor, Dios me ha bendecido con una iglesia que mañana estamos celebrando 2 años de aniversario. Amén. Gracias por esa bendición. Y yo quiero orar por usted, para que Dios conceda las peticiones de su corazón, para que Dios le dé ese milagro que usted espera, para que esta palabra se quede plasmada en su corazón y que tu fe no falte. En un momento de batalla, Jesús le dijo a Pedro: Satanás ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo estoy orando al Padre para que tu fe no te falte. La oración tiene poder. El pastor al final, siempre nosotros, ¿verdad?, hacemos lo de la ofrenda voluntaria, pero no se vaya. El pastor sintió en su corazón, ayer mismo lo dijo, él lo hará. Amén. Así que usted se deja tocar por Dios, pero vamos a orar. Levante su mano al cielo y cierre sus ojos. Incline su rostro en la presencia de Dios. Padre, te presento a mis hermanos que han llegado de lejos y han llegado de cerca. Tengo la responsabilidad como tu siervo de declarar cobertura sobre cada uno de ellos. Que la unción de tu espíritu los cubra de la cabeza a los pies. Que todo aquel que esté enfermo, declaro sanidad ahora por la palabra. Declaro salud en el nombre de Jesús sobre aquel que esté enfermo por la palabra. Toda turbación se va en el nombre de Jesús. Declaro por la palabra, Señor, en tu nombre, que todas estas mentes que están aquí quedan atadas a la mente de Cristo en el nombre de Jesús. Padre mío, te pido que tú contestes las peticiones de su corazón, que tú guardes su entrada, guardes su salida, y que esta palabra quede en sus corazones, para que cuando vengan tempestades, para cuando vengan tormentas espirituales, ellos puedan hacer como hizo Pablo, ser un loco de fe y llamar las cosas que no son como si fuesen. En el nombre de Jesús, yo sé que esta semilla ha caído en buena tierra. Aquí hay gente que su corazón es buen terreno, una tierra preparada y lista para que esta semilla germine. Sébala, sébala, bacanda, balajaya. En el nombre de Jesús, que se vaya toda miseria, que todo espíritu, todo principado que esté tratando de parar puertas y bendiciones,
bendiciones que son de mis hermanos, los quebrantamos y los reprendemos en el nombre de Jesús de Nazaret. Los ministerios que llegaron aquí hoy, evangelísticos, pastorales, Padre mío, ahora yo te pido una unción mayor sobre su ministerio, una unción mayor sobre el pastorado, una unción mayor sobre el evangelismo, una unción mayor sobre el profeta, sobre el maestro, en el nombre de Jesús de Nazaret, por el poder de la palabra. Cuando diga su nombre, todo el mundo alabe a Dios creyendo en esta oración. ¡Aleluya!